son las dos primeras baldosas que se colocan. Se colocan el día 8 de noviembre, es decir, hoy, porque hoy cumpliría años Dina Silvia Ferrari, que fue desaparecida en los días previos al golpe militar del año 76. Y también aprovechamos, por decisión de la familia, para colocar la placa que recuerda, la baldosa le recuerda a Marta Luque, que ella ya desapareció una vez iniciado el golpe militar del año 76. Estas baldosas van a tener una por cada uno de los desaparecidos que tuvimos aquí en Berlín, que son 6 en total. Y estas dos son las primeras y las otras se van a ir poniendo en fechas que vamos decidiendo junto con los familiares. Porque tanto la fecha como el lugar donde se colocan están en consenso con la opinión de los familiares. Así que esta tarde a las 19:30, enfrente de la Escuela del Huerto, que es el lugar donde estudió Silvia Dina Ferrari, y también por decisión de la familia de Marta Luque, que la coloquemos en ese mismo lugar, porque es un lugar muy, muy transitado, muy público, bueno, vamos a tener la instalación de las dos primeras. Nos va a visitar el coro de ex presos políticos que viene desde Córdoba especialmente para acompañarnos en el inicio de estas colocaciones, de esta memoria, con la cual el Estado bellense en este organismo que es el Consejo Deliberante le rinde homenaje, recupera la memoria de aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.